Una de las ofertas más atractivas e interesantes que vamos a tener durante la Feria del Zócalo de la Ciudad de México en las librerías tanto del Fondo de Cultura Económica como de Ducal será sobre historia. Logramos reunir un buen número de títulos de la colección histórica del Fondo de Cultura Económica, la famosa colección negra, y los vamos a poner al 50% de descuento. Esos títulos abarcan diferentes periodos históricos de lo más interesantes y de lo más amplios que pudimos. Vamos desde historia de la colonia, del virreinato del siglo XVIII, XVII y XIX, hasta teoría de la historia con algunos títulos muy interesantes para estudiantes de historia. También tendremos biografías de grandes personajes del siglo XIX y algunos temas, algunos títulos sobre historia universal, historia del mundo. De estos títulos les vamos a platicar a detalle en unos instantes. Dos libros de historia de la colección del Fondo de Cultura Económica que pueden considerarse clásicos. El de David A. Brading, Mineros y Comerciantes en el México Borbónico, 1763-1810, y el de Brian R. Hammett, La política española en una época revolucionaria, 1790-1820. El primero, Mineros y comerciantes, es una historia del último tercio del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando hay una transformación importante en las relaciones económicas con España, por las llamadas reformas borbónicas, y son el contexto en el cual va a suceder la Revolución de Independencia. El lado contrario, el otro lado de la moneda, el libro de Brian R. Hammett, La política española en una época revolucionaria, 1790-1820, es el otro lado de la moneda, lo que está pasando en España, la crisis económica que está tratando de enfrentar Carlos IV con grandes dificultades y que obliga a una serie de políticas impopulares y que ponen en tensión su relación con, en este caso, con la colonia, con la Nueva España. Son dos libros absolutamente básicos para la historia. El primero, además, está en una gran oferta, los dos están en una gran oferta. El primero de 206 pesos a 103. El segundo, el de Hamnet, de 250 a 125. Son libros importantes que deben ser leídos por cualquiera que tenga interés en este periodo de la historia. Entre los estudios biográficos, entre los títulos biográficos que tendremos en oferta, tendremos los dos primeros tomos del País de un Solo Hombre de Enrique González Pedrero. Este es uno de los estudios más abarcadores, más importantes, más exhaustivos sobre uno de los personajes más polémicos pero más importantes de la historia de México, de la historia del México en formación. Estos dos primeros tomos van desde los inicios de Santa Anna en la política del país recién independizado, hasta 1837, cuando ya Santa Anna es uno de los personajes, o quizá el personaje con más peso, con mayor peso en la política del joven país. Y tendremos estos dos tomos en un solo paquete, en un paquete que tendrá el precio de 300 pesos, solo 300 pesos, estos dos primeros tomos del gran estudio sobre Santa Anna de Enrique González Pedrero. También tendremos otro título muy interesante, las biografías de José C. Valadez, cuatro de las biografías de José C. Valadez, de personajes igual de importantes del siglo XIX. Están reunidas en un solo tomo por solo 212 pesos con 50 centavos, la biografía de Lucas Alamán, de Gutiérrez Estrada, de Comonfort y de Ocampo. Es decir, cuatro personajes de los dos grandes partidos, de los dos grandes ideologías del siglo XIX, reunidas en un solo tomo. Dos libros sin duda importantes en la historiografía mexicana. Uno, el de Héctor Aguilar, La frontera nómada. La frontera nómada. Se trata ni más ni menos que de la historia del Grupo Sonora. En el proceso de la Revolución, el Grupo Sonora tuvo una influencia importantísima, definió muchas cosas para los años posteriores a la Revolución, tuvo el poder
Vienen del norte, de ahí la idea de que vienen de la frontera es nómada y tiene un gran poder. El libro es un libro importante. Otro es el de Antonio García de León, Tierra adentro, mar en fuera, el puerto de Veracruz y su litoral a Sotavento de 1519 a 1821. Esta es una gran investigación, es un libro voluminoso, pero que abarca un periodo histórico de 3 siglos, de 1519 a 1821, y la historia es conducida a través del significado de la función que cumple el puerto de Veracruz, del puerto de Veracruz y su relación con el Atlántico, con el comercio, y la influencia que tiene esto dentro, mar adentro, mar afuera, tierra adentro. Esa es la idea del título y cómo se genera toda una región y una economía y una sociedad a partir de este puerto y de estas relaciones. Es un libro sin duda importante. Es voluminoso, sin embargo, la buena pluma de Antonio García de León hace que se lea con gran fluidez. Son dos libros que tienen que ser aprovechados en esta oportunidad que tienen un gran descuento. El libro de La Frontera Nómada, la historia del Grupo Sonora, de 330 pesos, ahora estará en 165. Y el libro de Antonio García de León, de 468 a 234. Dos libros importantes para nuestra historia. En esta oferta incluiremos a dos pesos pesados de la teoría de la historia. Por un lado tenemos La idea de la historia de Collingwood, un libro obligado para todo estudiante de historia, en el que podemos encontrar algunos de los textos más interesantes del historiador, filósofo y pensador inglés, que van desde las conferencias sobre filosofía de la historia provenientes de sus manuscritos hasta los escritos historiográficos de la tradición grecorromana en las que menciona a Heródoto y a Tucídides, pasando por la historia científica moderna y también los 7 ensayos de Epilegómenos acerca de los problemas filosóficos inherentes al conocimiento histórico, pero sobre todo a la tarea del historiador. Y lo tendremos por tan solo 125 pesos. También tendremos al gran historiador italiano Enzo Traverso con uno de sus libros fundamentales, un libro clásico del pensamiento histórico actual, que es La historia como campo de batalla, en la que el italiano analiza, estudia desde diferentes posiciones filosóficas y metodológicas las grandes violencias que desgarraron el siglo XX, desde las grandes revoluciones, entre las que están la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, las guerras totales, los genocidios, las contrarrevoluciones, analizándolo desde diferentes puntos históricos y metodológicos, que es un estudio fundamental para entender el momento en el que estamos actualmente, el momento geopolítico, histórico, actual. Y lo tendremos por tan solo 120 pesos. Dos grandes teóricos de la historia en esta oferta histórica. El caso de Sacco y Vanzetti, Los Estados Unidos a juicio. Es el libro de Moshe Temkin. Una investigación a fondo de lo que significó ese caso dramático, importante, políticamente muy significativo. Sacco y Vanzetti, dos obreros anarquistas italianos en Estados Unidos que son juzgados por un supuesto crimen y son sentenciados a muerte. El juicio es absolutamente sesgado y se desata un movimiento primero en Estados Unidos y después internacional en apoyo a estos dos obreros anarquistas italianos. Ellos no son culpables de ese crimen, son culpables de ser migrantes, de ser obreros, de ser anarquistas. Y el subtítulo del libro es muy significativo, Los Estados Unidos a juicio. El libro es un libro que relata un hecho muy importante, muy elocuente, muy dramático, y que da cuenta de un fenómeno, de un episodio que quizá haya que recordar en estos tiempos con mayor intensidad. El libro está en esta lista de los libros en barata de historia del Fondo de Cultura Económica, de 310 pesos, ahora estará a 155. Los 5 títulos con que cerramos esta gran oferta de la colección histórica serán Los Grandes Descubrimientos de Alejandro Magallanes de Jean Favier a solo 30 pesos.
Ficciones del anarquismo, de Uri Eizenzweig, a 45 pesos. El final de la modernidad judía, historia de un giro conservador, del ya mencionado historiador italiano Enzo Traverso, que tendrá un costo de 93 pesos. La ciencia en la historia de México, de Eli de Gortari, que pasa de 320 pesos a 160 pesos. Y finalmente, Rusia bajo los escombros, de Alexander Solzhenitsyn, que tendrá un costo de 22 pesos con 50 centavos. Así que ya lo saben, historia a mitad de precio durante la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México.